Exet BX 2022 en Chile, el buque insignia al detalle. Exet ya está en Chile y es una realidad, pero antes de su debut oficial, la marca convocó a la prensa especializada para lanzar los modelos y poder conocerlos en detalle dentro de una ruta desde Santiago hasta la Viña Vic. En este evento, se pudo aprender varias cosas de estos tres nuevos modelos que Exet ofrecerá en Chile, y este es el BX, el modelo tope de gama de la marca, un SUV del segmento D con casi 5 metros de largo y capacidad para 7 ocupantes. El BX fue anticipado como un conceptual durante el salón de Guangzhou, a pesar de que el modelo estaba técnicamente listo para entrar en la línea de ensamblaje. De hecho, son muy mínimos los cambios que se ejecutaron en diseño, principalmente relacionado con las luces y adornos menores. Se alza sobre la plataforma M3X ya mencionada en otras notas sobre Exet, con dirección eléctrica y suspensión trasera multilink. El BX es un modelo muy elegante y sobrio, fuera de algunos acentos cromados bajo las puertas en las ventanas. Su estilo apela a la discreción y a ofrecer una sensación mucho más lujosa que alguna de sus rivales de corte más utilitario o familiar. Focos delgados unidos de extremo a extremo como en todos los Exet, en este caso es una moldadura cremada y una luz LED alargada que une a ambos grupos ópticos. Parrilla con tres franjas afiladas, claro que aquí se ha optado por un frontal más vertical y una parrilla más elevada. Entradas de aire laterales ocultas en los costados de las luces LED verticales, toma de aire inferior, ausencia de molduras plásticas, bordes cremas en las ventanas, luces LED en la saga que recorren todo el portalón, dos reflectores verticales que imitan a las luces LED EDRL frontales, salida de escape reales de diseño rectangular, entre otros. Por dentro, hay varias cosas que son comunes para todos los Exet, tanto en diseño como en equipamiento. Por ejemplo, el panel con dos pantallas integradas de 12,3, el volante multifunción ajustable en dos ejes o el climatizador digital con dos diales. Si la percepción de calidad en el LX y el TXL es alta, en este modelo lo es aún más, incorporando algunos detalles metalizados e insertos símil madera. Vale decir que este Exet es impulsado por una sola oferta mecánica, compartida con el Exet TXL, la cual conocemos del Chery Tigo 8 Pro Max. Cuenta con 4 cilindros de 2.0 litros turbo Euro 6 y 245 caballos de fuerza y 385 Nm de par. Transmisión DCT de 7 velocidades proporcionada con E-Track con paddle shift, modos de manejo Eco Normal y Sport, sistema de tracción Smart All-Wheel Drive de gestión automática según pérdida de tracción o necesidad y un consumo de 8,8 km en ciudad, 12 en carretera y 10,6 en ciclo mixto. Vale decir que el Exet tiene como rivales modernos al Floor Explorer, Subaru Evoltis, Honda Pilot, Maxa CX, Toyota 4Runner y también podrían entrar en modelos como el Hyundai Palisade, pero el importador señaló a los primeros como sus benchmarks por precio y prestaciones. Damn, I was built to last. You move slow.